Doctor. Otra vez Luis Carlos Balán. Hijo de puta, hay que matarlo. Pero doctor, ¿cómo lo va a matar en este tiempo? No sé, pero tenemos que buscar la forma de quitarle el poder a Galán. Atención, mucha atención, seguidores del nuevo liberalismo. Hoy su máximo representante, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, estará en la plaza de Soacha, Cundinamarca, exponiendo los puntos claves de su carrera política y espera el apoyo de toda la comunidad que desee el cambio de Colombia. Los que compran votos atropellan la libertad política y generan violencia. Los que trafican con becas, aprovechándose de la pobreza de las gentes, atropellan la libertad política y generan violencia. Los que utilizan los empleos públicos que deben estar al servicio de todos los colombianos, pero ellos los emplean para manipular a las gentes, extorsionarlas y obligarlas a una dependencia indigna e infame, violan la libertad política de los colombianos y también generan violencia. Levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparados.